よく来たな。お前らは何を犠牲にしてここまで来たんだ。Se han podido conocer nuevos detalles de uno de los más esperados para PS Vita, la portátil de Sony, y todo ello gracias a la genial revista japonesa Famitsu, que en su último número analizaba este título, un título que ha conseguido una puntuación de 37 sobre 40 en esta revista. Recordemos que los análisis de la revista Famitsu se basa en 4 votaciones de 4 analistas diferentes, los cuales le han dado puntuaciones de 10, 9, 9 y 9. Por tanto, estamos ante una auténtica joya portátil que puede reflotar a PS Vita en los próximos meses. Entre los nuevos detalles que se han conocido podemos destacar los más de 300 tipos de magias y también podemos hablar de la duración del juego y de la historia en solitario, que será aproximadamente de 25 horas. Estamos ante un gran juego, sí señor. Por supuesto, el modo multijugador nos otorgará muchísimas más horas. Y además, desde Famitsu han querido dejar muy claro que el argumento de Soul Sacrifice merece muchísimo la pena. Dicen que es algo que hace mucho tiempo que no se ve en el mundo de los videojuegos. En el tema de la jugabilidad cabe hacer hincapié en el tema de las magias, magias muy variadas, algo que puede añadir muchísima profundidad táctica al título. Es decir, podremos elaborar nuestra propia táctica utilizando diferentes magias, algo que además hará que nuestro personaje sea único en el modo multijugador. El sistema de muertes y sacrificios va a ser muy divertido, ya que incluso se puede seguir luchando cuando estemos muertos. Eso sí, han dejado muy claro que es un juego bastante gore, un juego un tanto desagradable para aquellas miradas sensibles. En cuanto al nivel de dificultad, nos vamos a encontrar con un juego difícil, para nada sencillo. Soul Sacrifice es un título lleno de acción, todo ello a un ritmo frenético, una alta velocidad y un juego sobre todo muy entretenido que en ningún momento nos va a aburrir. Según ellos, podría haber sido otro juego de cacerías, pero que estamos ante un título totalmente diferente, algo realmente original, algo que necesitaba, sobre todo, PlayStation Vita. Un juego que destaca en todos sus aspectos, pero que ante todo es el mejor juego multijugador que nos vamos a encontrar en PlayStation Vita en mucho tiempo. El próximo día 1 de mayo llegará a Europa este Soul Sacrifice.押し続けるとその間は近くの魔物にカメラがロックオンされる。離せば解除されるぜ。航空機の下で心眼の発動だ。魔物の弱点とか普段見えねえもんが見えるようになる。でもそのままじゃ戦えねえから注意しろよ。解除はもう一度航空機の下だ。